Entonces, no es la forma de tratar así. Lo mejor que tú puedes hacer es enseñarle a ella, quédate más tiempo con ella, ve por qué no puede responder. ¿O acaso ustedes son perfectos? ¿Por qué eso con la chica? Nunca me iré de este colegio. Tienen tus ojos, tus besos, que siempre regreso por más de ti. No sé qué harás ni cuál es el misterio, ni el hechizo que has puesto sobre mí. Bueno, jóvenes, como íbamos hablando sobre la función cuadrática, si tiene elevado el exponente a la 2, podemos hablar de que es lineal o cuadrático. No, me queremos que sea nuestro tutor. Sí, así nos comprende. Sí, porque el otro... Otro puede dar más tiempo por ti. Así se llama. Es verdad. Nuestro tutor es muy importante. Bueno, señores, lo que pasa es que ustedes tienen un tutor asignado y tienen que respetar la labor del tutor. Así que tienen que seguir con su tutor. Pero es que usted es mejor que tutor. Tienen que darle el apoyo al tutor. Asumir para que el tutor los pueda apoyar a ustedes. ¿No? Bueno, un paseo. Ay, verdad. Si sí, quiere bien. Sí. Ah, usted podría hacer. Podría ser. Ah, claro. Pero usted tiene que ver también la disponibilidad económica, ¿no? De costo. Los permisos con sus padres. Porque usted sabe que es un poquito delicado. De ahí, mucha responsabilidad, ¿no? Claro, eso es lo principal. Señorita, ¿qué no va a poder salir? Thank you.
acabamos de ver. No. Está ahí todo. No, no, no. ¿Cómo va a ser? Nunca le vi tu mano. Todo el año que llevo aquí nunca le vi. Me quiero ver, tranquilo, tranquilo. Hace algún tiempo todo empezó entre las clases, canciones y amigos que anduvieron conmigo, formando una luz que me acompaña. ¿Sabes? Te quería decir algo desde hace mucho tiempo. Me parece una chica súper linda. ¿Qué? En serio, no estoy mintiendo para nada. Gracias. También eres muy linda. Pues te quería decir que hay algo en ti que me vuelve loco. No sé si sea tu sonrisa, tu mirada, no lo sé. Me encantas. No sé si me dirás que sí, pero te quería invitar a salir. Déjame primero confesar con mi papi, porque mi papi es así, tengo que pedir permiso a él y mi hermano. Sí. Será una ilusión tomar un helado contigo, será la mejor conversación. Además, conocerlo con tu hermano. Por fin te pueda besar. Bueno, entonces, espero que resuelva. Bueno, entonces, sí, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Mira, a ver, un dato de cuerno. A ver, ¿su apellido es? Sí. Poquito sin mi mamá. Martín, este me sirve. Pero como así era. Aquí me sale que no ha entregado. En todo caso, tengo unos cuadernos que no he calificado, pero usted irá a ver allá adentro. Allá tiene que estar su cuaderno. La pila primero. ¿Cuánto vimos este que se llama? Bueno, vamos.
pasa nada, vamos, ya. A ver, muchachos, nosotros hemos escuchado muchas cosas sobre la niña y ya estamos cansados de que los profesores hablen y hablen sobre eso. Ni siquiera entran al curso. Hay algo que hacer ya para ayudarlo y tenemos que ser muy valientes porque esto no es tan fácil como se lo ve. Y más que todo para que ella, ese espíritu se vaya y se vaya en paz. Yo tengo una tía que tiene conjuros, libros y todo eso. A ver si es que le digo que me preste otro. Pero no creen que sea un poco peligroso. Y otra, no tenemos ni los materiales para poder hacer eso. Pero yo he visto que hacen con velas y unos libros con moldes y todo eso. ¿Y podría traer las velas? Insisto, pero a mí es peligroso. ¿Por qué no es mejor decimos que nos ayuda a una persona adulta? ¿Quién? El profesor te daña. ¿Dónde hago? Ya leí, no se preocupe. Ya, qué honesto. Entonces, mañana a 3 de la tarde aquí es por las pasillas de convivencia. Pero no se olviden de decirle a Víctor y a mi pololo también. Ah, ya, pero eso sí. Una persona que no quiera, que le da miedo, no venga. Esto no es obligatorio, ¿sí? Necesitamos personas con de fuertes sentimientos. Yo sí voy a venir. Yo no voy a venir. No, yo no sé si venga, pero de seguro no tengo la voz. Yo, ok, listo.
Pasa quieta, pasa quieta, pasa quieta. Yo soy un cero,